Les saludamos con el gusto de siempre en este inicio de semana, en este lunes 20 de octubre del año 2014, con este clima bastante agradable para estar tomándose un cafecito y poder ver esta edición de su noticiero Vivencia Informativa. Esta es la información para este día. En Matlapa, el diputado local Eugenio Gobea Arcos, en entrevista exclusiva, comentó que recorre la Huasteca de norte a sur, convocando a los liderazgos de la sociedad civil, hombres y mujeres, que son conocidos y reconocidos por su capacidad y honestidad para participar en el próximo proceso electoral y así evitar la corrupción galopante, la falta de obras y de oportunidades, y de esta manera hacerlos partícipes de la reconstrucción de México. Ah, pues andamos en la Huasteca recorriéndola de norte a sur. Hemos estado en Valles, en Aquismón, en Coscatlán, en Axtla, en Tampamolón. Estamos hoy aquí en Matlapa, más tarde estaremos en Tamazunchale, recorriendo pues toda esta región, porque estamos convocando a los liderazgos de la sociedad civil, a hombres y mujeres que son conocidos y reconocidos por su capacidad, por su honestidad, para participar en el siguiente proceso electoral. Es muy importante hoy por hoy que, dado el estado de cosas que guarda la nación, que guarda el estado y también muchos municipios, prácticamente un saqueo terrible, una corrupción galopante y especialmente una falta de obra y por lo tanto una falta de oportunidades, se hace necesario pues que los hombres de bien y las mujeres de bien participen activamente en la reconstrucción de México. En eso estamos convocando y hemos encontrado muy buena respuesta. Va a haber bastantes sorpresas. Bueno, estamos convencidos que se nos viene un dinosaurio priista encima, cargado de un costal de mañas por un lado y un costal de dinero por el otro. La única manera de enfrentarlo es precisamente haciendo una gran alianza, no solamente entre los partidos políticos de oposición al PRI, y estoy hablando precisamente de todos aquellos que no vamos a ir en la alianza. Estoy hablando del PRD, del PT, del Movimiento, por supuesto del PAN, de Conciencia Popular. Estoy hablando también de los nuevos partidos, de Morena, del Partido Humanista y del Partido Centro Democrático. Todos ellos necesitamos construir una gran alianza con la sociedad, con los liderazgos de la sociedad, para precisamente recoger el voto de los inconformes y que nos permita entonces enfrentar a ese dinosaurio que se nos viene encima, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, legal o ilegal, para mantenerse en el poder. Por supuesto que sirve. Ya tengo una buena cantidad de años en esta carrera política y la quiero poner a disposición pues de este proyecto, de ganar, para ganarle al PRI la elección de gobernador en el 2015. Por supuesto que sí, y no solamente la presencia en San Luis Potosí, sino también el trabajo de muchos años, de largo aliento que he venido desarrollando y del que estoy, pues, si bien satisfecho, yo creo que es la palabra correcta, porque se podrían hacer más, muchas cosas más, si hubiera un gobierno que fuera verdaderamente eficiente y honesto. Hoy por hoy esta tierra está abandonada a su suerte, los campesinos y especialmente en las zonas indígenas no reciben los apoyos necesarios para salir adelante, y necesitamos por tanto construir una política pública distinta en donde verdaderamente se potencien las capacidades de las regiones y se invierta para atraer inversión, atraer pues empresas que generen empleo. Hoy por hoy, cuando yo le pregunto a una gente de acá de esa zona cuál es la obra más importante de Fernando Toranzo a 5 años de su gobierno en la región, no tiene ni siquiera idea de qué es lo que podría ser la obra más importante de este sexenio. Pero siguen prevaleciendo las razones, Jaime, las razones que me motivaron a participar en la vida política del estado y del país: la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el desempleo. Son las causas pues que me orillaron a mí a participar activamente en la reconstrucción de México. Inicié en el PAN, se agotó esa posibilidad y hoy estoy dando la batalla desde la izquierda con un partido como es Movimiento Ciudadano. Es un partido emergente, es un partido de reciente creación,
Bueno, no tan joven, ya tiene 15 años, pero es un partido que está también creciendo a nivel local y nacional. El legislador Eugenio Gobea dijo que es posible buscar los votos de los potosinos rumbo a la gubernatura del estado. Están los dispuestos a regresar a las casas de las familias de los huastecos, gente humilde, sencilla, que le dio la oportunidad de conocer de primera mano la difícil problemática que enfrentan los campesinos y en especial los pueblos indígenas, buscando unir al PRD, PT y Movimiento Ciudadano para construir un valioso instrumento político electoral. Bueno, lo consideraría, por supuesto, dependiendo precisamente de la posibilidad de ir a buscar los votos. Tengo muchos amigos que me han recibido en sus casas, pero no estoy hablando de palacios ni de residencias. Tengo amigos que me han abierto las puertas de su hogar, humilde, sencillo, y que me ha dado la posibilidad entonces de conocer de primera mano la dificilísima problemática que enfrentan los campesinos y especialmente los pueblos indígenas en esta región. Esa es la que estamos construyendo, unir al PRD, al PT y al Movimiento Ciudadano para construir un instrumento político electoral, un solo recipiente que nos permita recibir la inconformidad de la gente. Hay mucha inconformidad, la gente vota contra el PRI, pero lamentablemente por la división que hay entre el PAN y la izquierda, pues los votos también se dividen. Ojalá y podamos construir una opción que verdaderamente reciba esa inconformidad y que por tanto esté en condiciones de competirle al PRI y de ganarle al PRI. Bueno, yo veo a la gente de la Huasteca que ha despertado, que ha votado no solo, ya no por un partido específico, sino que vota por las personas. Y nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que podemos entregarle a la ciudadanía propuestas de hombres y mujeres honestos, capaces, trabajadores, que estén entonces, el día de mañana, asumiendo una responsabilidad pública y desde ahí resolviendo problemas de su municipio o de las comunidades. En eso estamos totalmente convencidos. Sí hay mucha gente de bien, y a ellos estamos convocando para que participen activamente en la vida política de esta región. Es parte, pues, precisamente de un proceso en donde va a ser altísimamente competido. También ha habido descalificaciones infundadas. Nosotros, por ejemplo, estamos convencidos de que finalmente el trabajo hablará por cada quien, y en eso nos hemos empeñado en hacerlo bien. Lo que me llena de orgullo y satisfacción es que hemos eliminado la tenencia. Eso no es obra de la casualidad ni se debe a que Fernando Toranzo se haya despertado un día como gobernador y haya dicho: pobre gente que ya no aguanta la tenencia, la vamos a eliminar. Hubo un movimiento social, hubo mucha gente que se manifestó en contra. El año pasado perdimos la votación 14 contra 13 y pues prácticamente el PRI la impuso nuevamente, pero el movimiento no lo pudieron contener. Y para este año iba a ser otro similar, y estábamos seguros que no iban a alcanzar los votos necesarios para mantenerla. Y por eso creo que, derivado de ese movimiento, Toranzo tuvo que salir a dar la cara para reconocer que, debido a la presión social, se iba a eliminar la tenencia a partir del año 2015. Yo creo y estoy convencido de que no estamos condenados a vivir con miedo, no estamos condenados a vivir con hambre. Hay caminos distintos, y por eso estamos construyendo una tercera vía por el lado de la izquierda, para darle precisamente no solamente esperanza, sino certidumbre a este pueblo. Ahí hemos padecido gobiernos del PRI y del PAN, y la pobreza no cede, y no cede porque la corrupción ha venido pues haciendo mella, apoderándose muchos recursos que deberían de ser para los pueblos, y apoderándose muchos funcionarios públicos de esos recursos, y que finalmente no le llegan a la gente que verdaderamente lo necesita. Por eso necesitamos darle un golpe de timón y construir esta opción política, esta nueva oportunidad, pero por el lado de la izquierda.